De ser cierto lo que hace un día o 2 días ha publicado esta revista de este portal de noticias en internet Factum, nomás viene a confirmar lo que yo digo en mis videos, lo mierda que son todos los políticos en El Salvador y más este Nayib. Y digo más porque, o sea, el reportaje está titulado que el dinero alcanza cuando los contratitos son entregados a los familiares y amigos de Nayib Bukele. Me cae mal más este Nayib Bukele pues porque su gente es bien pendeja que dice amenazar a cuanto cabrón miran en redes sociales difamando, hablando verdades incómodas en contra de su Mesías. Eso es lo que me cae mal. Y la única diferencia entre los mañosos del frente y los de arena y Nayib es de que son igual de mañoso los tres hijos de puta. Nomás unos un poquito más, otros un poquito menos. Solo que la única diferencia de Nayib Bukele es de que él hace con más clase los robos la forma de sustraer dinero del erario público para sus cuentas. Lo hace disfrazado con trabajitos, con empresitas, trabajitos que necesita o darle contratitos a sus familiares y amigos. La fiscalía debería investigar estos nombres que dan en ese reportaje. Yo no sé por qué ese tipo de personas no son inmediatamente detenidas, pues. Si en El Salvador, cuando alguien, en El Salvador, la gente, la mayoría de gente que es vinculada a algún robo o algo y que no es política, en el momentito la quitan de su trabajo y la meten presa y ahí está presa mientras se averigua si es verdad o no. En cosa de los políticos no sucede así, porque tienen fuero los hijos de puta, que por cierto no se lo quitan ni se lo quieren quitar y ninguno va a proponer quitarse esa mierda. Y porque pues tienen influencia. Pero como dijo ahí por ahí, si el tirano es fuerte porque tiene lamehuevos ahí de la mano, que por cierto pertenecen a la misma clase del pueblo a las que están jodiendo estos funcionarios o estos partidos políticos. Dice que llegó un tal Mario Romeo Piche Guerrero el 31 de octubre del 2016 ofreciendo un spot publicitario, miren, que por cierto ya lo había hecho. O sea que como que llegó a presentar algo que ya sabía que le iban a pedir. Y que el video era un spot publicitario a favor de Nayib Bukele, que dice que este video ya estaba publicado. Él lo fue a promocionar como a ofrecerlo en octubre, pero ya en las redes sociales de Nayib ya había sido publicado por ahí como en abril. Dan una, no, una, un día exacto para el 24 de abril exactamente. Pero cuando llegó dice que la Secretaría de Cultura, que por cierto la precedía Suecia Callejas, vaya, no sé, como que me recuerda algo ese apellido Cerote, ¿va? Pero bien, dice que la Secretaría de la Cultura, presidida por Suecia Callejas, ya había solicitado un presupuesto máximo de 8.858 dólares para hacer ese spot publicitario. Solo vean los hijos de puta cómo son de lindos para hacerla. Y que la Junta ya, o sea, ese día que llegó ese tipo, por ahí dan otra fecha, que la Junta hasta ya había autorizado que giraran el pago a nombre del supuesto ganador, porque para supuestamente cuando vas a hacer una licitación así, tenés que competir con otros, pero las otras propuestas que llegaron, según la revista Factum, se las había sacado de la manga Mario Romeo Piche Guerrero, que por cierto es empleado de Nayib Bukele. El spot publicitario era titulado La verdadera fuerza. No eran ni 2 minutos, parece que como 1 minuto y medio.
Como dije, el 20 de octubre la directiva ordenó tramitar pago para el ganador. Entre 2015 y 2018, esta misma revista dice que ha documentado 12 contratos otorgados a este Mario Piche. Vean, la secretaría autorizó un presupuesto de $8,858 para hacer esa, o sea, gastar más casi $9,000 por una publicidad de mierda de un candidato político, en este caso de Nayib Bukele. Pero vean, supuestamente ese presupuesto nadie lo tiene que saber. Pero el Mario Piche llegó con la propuesta que lo que iba a costar el videíto eran 8,858.82, o sea, 82 centavos más caro que lo que se había presupuestado. ¡Ay, hijos de puta! Y que para despistar habían, o sea, que como que dijeron, va, o sea, vamos, va, tenemos tantas propuestas para hacer este, para gastar este dinerito del pueblo. Y llegó otra propuesta de Olga Castro, dice ahí, de 8,999.99 valía, era lo que, esa cotización. Y llegó otra de un tal Andrés Marroquín por $8,950. Pero resulta que Olga Castro y Marroquín son viejos conocidos y empleados de Mario Piche. En una su empresa de publicidad que se llama Dharma Audiovisual. Miren, esta revista Factum trató de hablar y preguntarles cosas a todos los involucrados y a las directivas involucradas, pero solo Mario Piche y los dos que presentaron las otras propuestas, solo ellos dieron algunas palabras según la revista y de por cierto de mala gana. Pero de ahí ni el Nayib ha querido contestar, ni le preguntan, y se hace el pendejo cuando le quieren preguntar sobre eso. Resulta que cuando esta entrevista, estos de Factum preguntaron que cómo y por qué ellos, ellos propusieron una propuesta menor a la que había presupuestado su patrón Mario Piche, y ellos dijeron de que ellos no habían presentado ninguna propuesta para hacer nada. Entonces, cuando Factum les mostró los documentos que llegaron a la alcaldía, a la secretaría esa de la cultura, ellos dijeron de que ellos en ningún momento habían hecho y que les habían falsificado la firma para eso. ¡Qué hijo de puta, va! Dice que cuando le preguntaron a Mario Piche que de las otras las otras propuestas para hacer ese proyecto y gastar ese dinero, dice que él no sabía cómo llegaron esas otras cotizaciones con esas firmas falsas ahí a la secretaría. Y al preguntarle a la encargada de ese entonces, Suecia Callejas, no respondía, y lo que se limitaba a decir era que no iba a responder porque eso es un ataque a Bukele. A todas costas era como algo sucio que se estaba haciendo en contra de su mesía. Como dije, el video fue publicado el 24 de abril en YouTube, en el YouTube de Bukele, en las redes sociales de Bukele, 6 meses antes de que... De que se fuera a vender ahí a la alcaldía. Y otros trabajos que se hicieron ahí, otros contratitos de esos trabajitos de publicidad, todos esos trabajos fueron publicados en las redes de Nayib. Cuando Factum intentó preguntar a las jefaturas involucradas, no dieron entrevista, alegando que es un claro ataque. Les querían preguntar sobre esas irregularidades con esos procesos, con esos gastos, y dijeron de que no, que no iban a contestar porque eso es un ataque descarado a la dignidad de Bukele. Hijos de la gran puta, ¿va? Hasta esta Calleja Estrada, no sé si es la tal Sueci, sí, esa creo que es, dice que claramente, les dijo, claramente Factum no busca la verdad, sino cómo golpear nuestra candidatura, dijo.
Ay, es que esos hijos de puta son lindos, ven. El 13 de diciembre intentaron, por cuatro veces, querer, pues preguntarle, tener una entrevista con ahí, preguntarle, y él se hizo el pendejo. Trataron de hacerlo hasta con este Karim Bukele, el hermano de Nayib Bukele, que por cierto es jefe de la campaña política que tiene su hermanito, el gran Amansa idiota de Nayib Bukele. Le preguntaron a Ernesto Sanabria también, porque él tenía que saber algo de eso como ex asesor de Bukele, y que hoy también es miembro de la campaña política que conforma el Nayib Bukele. Pero no, dijo de que tampoco, ¿no? Que iba a averiguar para ver si les daba una entrevista para hablar y que le dijeran de qué era lo que tenían que hablar. Y cuando le dijeron de eso, ya no contestó y se hizo el pendejo y que no les iba a dar entrevista ni les iba a dar. No iba a responder a cuestionamientos de esa pendejada para ellos. Porque era un claro ataque a Nayib Bukele. Sofía Medina dice que es una excelente de comunicaciones. El 25 de enero de este año dice que contestó y contestó una llamada y quisieron, no la quisieron soltar estos de Factum para que les diera como datos o preguntarle sobre estas irregularidades. Pero dijo, ahorita estoy en una reunión, ahí les voy a marcar en una media hora. Y hasta ahorita siguen esperando. En el 2011, la relación entre Bukele y este Mario Piche comenzó en el 2011, cuando Nayib Bukele contrató a este Mario Piche en su empresa de publicidad que se llama Brand Nolk Red America S.A., donde trabajó para él y lo puso como directivo, como cabeza principal de ese canal que tiene Nayib Bukele, que se llama TVX. Todos estos datos según esta investigación de Factum. En el 2015 dice este Mario Piche que renunció y se hizo productor independiente, pero al mes de haberse renunciado, se pasó a trabajar a tiempo completo a la alcaldía de San Salvador. Y así, yo solo pedacitos anoté de esa gran entrevista, de esa gran investigación que está haciendo ese. Pero vaya, ahí están dando nombres y datos en concreto. ¿Por qué la fiscalía no investiga a esa gente? Esa gente cercana de Nayib Bukele, eso nomás no me viene a confirmar que este cabrón, por eso me cae mal este cabrón de Nayib Bukele, porque los datos ahí están, los documentos ahí los presentan. ¿Y por qué no le hacen esas preguntas a Nayib Bukele? ¿Por qué se hace el pendejo? ¿Por qué no le pregunta cuando Nayib es entrevistado? ¿Por qué no responde nada de eso? ¿Y por qué no le preguntan nada de eso? ¿A dónde él? Por eso es que él, ahorita pensando el hijo de puta, por eso es que no va a cualquier cuando lo a cualquiera que lo llama para que responda como para un debate. Si sabe que le van a preguntar de esa mierda, por eso no se presenta el hijo de puta. Y lo que me emputa es de que este pendejo de Nayib Bukele es igual o peor de ladrón que es peor porque el hijo de puta está hablando de los corruptos y dice que odiar a los corruptos, pero es igualito de ladrón. Simplemente él tiene una manera diferente de robar lo que le pertenece al pueblo. Puta, con semejantes contratos, y ahí están, o sea, están hablando de millones de dólares gastados del dinero de los capitalinos que fueron a parar a las empresas de Nayib Bukele. Ahí están los datos, ahí están las investigaciones, y están, o sea, no creo que sea mentira si te están dando nombres, documentos y los nombres de todas las personas. ¿Por qué en puta no cuestionan a esa gente? Ahora, o sea, lo que me emputa, como dije, de este Bukele es de que si hijo de puta haga lo que esté haciendo eso. No me sorprende, o sea, qué frase más mierda la que estoy utilizando, va, como dice la gente. Ah, es que eso así es en El Salvador. Así o sea, eso así pasa.
Pero lo que me emputa es de que el cabrón se está acusando a otros de robar, de ser unos corruptos, de ser unos ladrones, cuando él simplemente hace lo mismo, solo que de manera diferente. Y se está vendiendo como que, ay, como que nosotros somos la solución, nosotros traemos nuevas ideas. Que coma mierda ese pendejo, si esas son las nuevas ideas que trae, que se las haga rollito y se las meta por el culo. Él y todo aquel que se las apoye. Y también voy a agregar que se las mete en el culo todo aquel que, sabiendo eso, va a votar por él o va a apoyarlo a él sabiendo eso. Claro, esas cosas a los macacos que siguen, que se mueren por Nayib Bukele, eso no lo van a buscar. Esos no son pendejos para gastar su tiempo en estar investigando esas cosas. Pero bien. Para todos aquellos pendejos que dicen, ay, que vos, hueputa, que no presentás pruebas, que no sé qué, que aquí, que allá, las investigaciones ahí están. Y ojalá que este 3 de febrero, ese hueputa, quisiera que gane para restregarle en la cara que qué va a hacer con la deuda política que va a ir a favor de Gana. Es que ahí es un negocito entre Gana, Guillermo Gallegos y Nayib Bukele. La deuda política, buena deuda política, le va a quedar a Gana. Y él va a llevar a él le va a quedar de ganar las votaciones, va a quedar como presidente. O sea, es un negocio de ganar. Por eso me emputa cuando alguien que ve mis videos y yo me pongo a putear a los partidos políticos y funcionarios públicos, porque todos en El Salvador son una mierda. Menciónenme un político o un partido de mierda al cual yo le tenga que hablar con respeto. El respeto yo se lo doy al que se lo gana. El respeto se gana con hecho. No solo porque, ay, porque es el señor diputado, es el señor dueño de la empresa tal. Si es un hijo de puta transero que está metiendo mano en el dinero del pueblo, yo lo voy a putear, pues. Si un hijo de puta quiere robar, que vaya a robar, que robe en una empresa que no tenga nada que ver con el gobierno, que no tenga nada que ver con el dinero que es de los salvadoreños. Yo me vale verga que un hijo de puta esté robando, men. Para eso están las autoridades. Para que hagan lo que tengan que hacer. Pero si un hijo de puta, sea como sea, alcalde o funcionario, no sé qué, y se le está vinculando con que está robando de manera disfrazada o de manera descarada el dinero que es del pueblo, yo le voy a pegar su puteada. Y eso le guste o no le guste al hijo de puta que mire mis videos y se empute y me diga que yo soy un hijo de puta, que solo hablar sé, que solo, ay, sembrar discordia, que deja de estar hablando, hijo de puta, que mal cae, que coma mierda ese hijo de puta. Así que si esas son las nuevas ideas que traen ahí Bukele, que se las haga rollito y se las meta por el culo él y todos aquellos que se las apoyan y todos aquellos que, como dije anteriormente, sabiendo todo eso, van a decidir votar por ese pendejo demagogo de mierda, transero de mierda. Puta, si yo tampoco cobrara un sueldo, si voy a estar alivianando a mis empresas o a las empresas de mis cheros. Y mire, este Mario Picha, un dato por ahí ya que es menos importante, pero igual va. Cuando él comenzó esa relación con Nayib Bukele, de esos spots, esta Suecia Calleja era como la novia de este Mario Piche y amiga de la mujer de Nayib Bukele. Y ya días después de que se conocieron, de que comenzaron esa relación, esta Suecia Calleja cayó como jefa de la secretaría de allí de San Salvador, de la alcaldía de San Salvador. Es que esos hijos de puta, como dicen los Tigres del Norte, entre amigos y compadres se van dando los mejores huesos ellos, y a los pendejos que se pelean por ellos o que los defienden a capa y espada, a esos cerotes, o sea, una patada en el culo literalmente es que les dan, disfrazada con un churro o una botellita de agua o qué sé yo que les dan a esos pendejos, man. Ahora otra pregunta, yo les digo, o sea, ¿qué si hijo de puta haga eso de que esté robando? Va, si todos esos hijos de puta lo van a hacer. Pero ¿por qué se vende él como diferente? ¿Por qué está diciendo que, ay, nomás de los bipartidismos, de lo de que tenemos 30 años de la misma? Que coma mierda ese hijo de puta. Ahora yo les digo a los seguidores de Nayib Bukele,
gastar 9 mil dólares, gastar cerca de 9 mil dólares en un spot publicitario de una mierda que no vale la pena, del dinero de los salvadoreños. Más 9 mil dólares por minuto y medio de un trabajo, hijo de puta, solo por decir, ay, que puso las luces, ay, que hizo esto. Que coma mierda todo funcionario público que haga eso. Si, o sea, para esos pendejos que siguen a Nayib, esos que pelean por él, para ellos quizás robar solo es así como lo hace Arena. Que sobresueldo, que es robado a lo descarado. Tienen un cerebro tan corto que para ellos solo así se puede robar, con contratitos, con mañas, así, para ellos esos robos no existen o no se ven. Pero como dije, ojalá que de ganar este 3 de febrero, ese hijo de puta de Nayib Bukele, esas son sus nuevas ideas, que se las meta por el culo ese pendejo.